Hola, Ceci. Hola, doctor, muy Hola, buenas Ceci. noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches para todos. Hola, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí,
Ahí. Vamos a dar inicio entonces a la ponencia, ¿sí te parece? Sí, adelante, no hay ningún inconveniente. Vos sabés que tengo que unirme a YouTube, ¿verdad? No hace falta. Con el tema de tu presentación, ¿crees que subamos nosotros o podés subir? No voy a poder subir realmente. Dale, el compañero entonces te va a estar ayudando con eso. Dale, doctor, te alzo y me avisas para pasar la diapositiva. ¿Y se va a ver acá en Google Meet? Sí, se va a ver. Bueno, pasa un poco a ver qué onda. Excelente, yo salgo de cabeza, ¿verdad? Ahí. Salgo inclinado yo, ¿verdad? Sí, doctor. Voy a tratar de mejorar un ratito y ya estoy con ustedes. Dale. Bueno, creo que está un poco mejor, ¿eh? Sí, ahí está. Bueno. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Antes de que empiece el partido de Paraguay, entonces, muchísimas gracias por la invitación a las ligas de investigación que tiene la UNIDA. Y muchísimas gracias también a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNIDA por la invitación. Si pueden ir pasando a poquito las diapositivas. Bueno, eso es un poquito de mi currículum que he visto que pusieron ya en las redes sociales. Entonces podemos pasar nada más. Bueno, empezaron el ciclo de lo que son las charlas con respecto a las infecciones vaginales. Y me toca dar el cierre con el tema de infecciones vaginales más frecuentes por hongo. Ya habrán visto un pantallazo importante de lo que tenga que ver con la microbiota vaginal, como he visto que está bien detallado ahí. También hablaron de la vaginosis bacteriana y de las infecciones vaginales comunes en el embarazo. Así que seguramente van a estar familiarizados con algunos de los puntos que voy a mencionarles esta noche. Y también hacer nuevamente un poquito de refrescar algunos conceptos. Esta charla no es muy extensa, pero vamos a ir directamente a lo concreto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, lo que pueden ver en imagen es la entrada a un portal de una universidad en Portugal. Y esa es la imagen de la diosa de la sabiduría. Es muy importante lo que están haciendo ustedes porque hoy en día ustedes son los médicos en la familia. ¿Sí? Se sientan a un almuerzo, a compartir una charla en la familia y ya empiezan a surgir las primeras preguntas de che, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Sabes que me está pasando esto? Famoso, a una amiga le está pasando esto. Entonces, la idea central de esta charla es que ustedes puedan ir respondiendo a esas preguntas. Porque hoy en día también nos enfrentamos a un nuevo grupo de pacientes, de tipos de pacientes que son las pacientes que tienen el poder de la información en sus manos. De cierta manera están examinando eso, googleando, viendo información y es como que ya llegan un poquito leídos ya y te ponen a prueba hoy en día en consultorio a ver si estás diciendo algo de lo que ellas ya pudieron leer e instruirse, ¿verdad? Siguiente. Entonces, vemos esto en la naturaleza, ¿sí? Unos hongos, ¿sí? No son ninguno de esos hongos mágicos que solemos ver. Siguiente.
Pero es impresionante cómo parte de la naturaleza, porque estamos ligados, porque somos parte de la naturaleza, podemos ver que una onicomicosis en una placa de Petri se ve de esa manera. Y si se le da un ambiente adecuado de humedad, el crecimiento se ve como la imagen superior de derecha, unos hongos verdaderos. Intenté mucho encontrar una imagen que me acuerdo yo de la época de microbiología en la facultad, en donde hicieron el raspado de la onicomicosis en un laboratorio sobre una madera. Eso colocaron en un frasco de vidrio y creció prácticamente igual a lo que ven allá en la imagen superior izquierda. O sea, básicamente es hongo, ¿verdad? Da una impresión ver este tipo de imagen y saber que lo teníamos nosotros en el pie o muchos de los pacientes. Siguiente. Esa imagen de la diosa de la sabiduría está nada más y nada menos que en la entrada de la Universidad de Medicina. Estoy en Coimbra, Portugal, como le dije. Y esa foto me encantó, esa imagen me encantó. O sea, tener a la diosa de la sabiduría en la entrada, en el portal de la entrada de una facultad de medicina, a uno lo enorgullece bastante porque amamos esta carrera. Y enseñar es volver a aprender. Hay muchísimas formas de aprender y de fijar los conocimientos, estudiando, dando exámenes, pero la forma correcta es la de enseñar. A nadie le sirve guardarse los conocimientos si no podemos formar parte de ese flujo de información y de conocimiento y que sea un feedback entre todos, ¿verdad? No siempre sabemos todo, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y esa es la idea central de lo que están haciendo. Siguiente, por favor. Y tuve la oportunidad de participar en el primer curso sobre afecciones vulvovaginales, justamente ahí en Portugal. ¿Y por qué traigo a colación esto? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Porque nada más y nada menos que, mira, miren, un montón de charlas, pero José Martínez de Oliveira habló sobre la afección vaginal más común y esa es la candidiasis. Al hablar de afecciones por hongos, no podemos dejar de hablar de candidiasis porque es la única que se suele expresar más. Y es la que vemos en un porcentaje altísimo en la consulta. En ginecología tenemos motivos de consulta frecuentes, ¿verdad? El principal motivo de consulta frecuente en ginecología son los trastornos menstruales y los sangrados. El segundo motivo de consulta más frecuente ya son los flujos o las afecciones vulvovaginales. El tercer motivo de consulta frecuente son las tumoraciones, tipo miomas y todo eso. Eso desde el punto de vista ginecológico. Ahora, si le sumamos a esto nuevamente obstetricia, como habían visto, infecciones vaginales comunes en embarazadas, entonces la cantidad de personas o el porcentaje de pacientes que consultan aumenta por este motivo. Siguiente, por favor. Y ahí a la derecha, en el último extremo, podemos verle a este señor portugués, que son unos maestros realmente, todos los de esa mesa. Se aprende muchísimo, así como ustedes están haciendo las ligas de investigaciones, estos señores y señoras que están ahí. Son investigadores natos. Siguiente, por favor. Y es tan, pero tan actual siempre que no vamos a escapar de lo que tenga que ver con la candidiasis, que solamente el martes se tuvo, o tuvimos nosotros por la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, una charla de autorización sobre la candidiasis recurrente y sus tratamientos y cómo se presenta y las nuevas normas. Siguiente, por favor. Y nos adentramos, después de todo este preámbulo, nos adentramos a lo que son las infecciones causadas por hongos. Las micosis son infecciones causadas por hongos microscópicos. Se clasifican en superficiales, que es lo que nos trae hoy a esta reunión, ¿verdad? Porque se considera micosis superficial, es la que tiene la mujer en la vagina. Las micosis subcutáneas y las sistémicas, estas dos últimas también denominadas profundas, son las micosis profundas. Hay un último y cuarto grupo que está en aumento, que son las oportunistas. Muchas de estas afecciones, tanto superficiales, subcutáneas o sistémicas, al ver que está propicio el ambiente, gracias a un cambio en la microbiota, que habrán visto en la primera charla,
ven favorables las condiciones para empezar a estar en aumento. Esto ya lo decía el doctor Arnaldo Aldama en su libro de dermatología en el 2009. Siguiente, por favor. Y podemos ver que las micosis superficiales son las que afectan a las mucosas, ¿sí? La vagina tiene una mucosa, el pene tiene una mucosa, obviamente también la piel y los anexos. Hablando de anexos, estamos hablando de cuero cabelludo, de uña, como vimos en la imagen al comienzo de la onicomicosis, ¿verdad? Entonces tenemos la dermatosis, la pitidiasis versicolor, la candidiasis, de lo que vamos a hablar hoy, y otras menores y menos frecuentes que son la tiña negra y las piedras. Siguiente, por favor. Haciendo un poquito de refresh de lo que es el concepto de microbiota y microbioma, podemos ver estos dos autores del libro, y el último que ven ahí es el doctor Pablo Peña. Les recomiendo el libro que han lanzado ellos, el de microbiota, el nuevo órgano. Es impresionante, porque según los estudios del proyecto del genoma humano, tenemos 26.000 genes aproximadamente. 13.000 provienen de nuestra mamá y 13.000 provienen de nuestro padre, ¿verdad? Al nacer, el ambiente, el medio ambiente, el entorno, empezó a hacer que empecemos a heredar comunidades distintas de microbios. Uno ya empieza desde el propio canal del parto, tenemos contacto con un tipo de microbiota, y los que nacieron por cesárea tienen contacto con otro tipo de microbiota. Cada uno de nosotros es un ecosistema microbiótico exclusivo y distinto. Mediante una reforma de nuestros hábitos podemos cultivar un destino propio y mejorar la genética, así entonces no nos condena a eso. ¿Sí? Hay un factor hereditario que se puede reprogramar. Y vamos a hablar mucho de lo que tenga que ver con reprogramar a las pacientes que están con una candidiasis recurrente. Como siempre yo le digo, es como si fuese que se cuelga la computadora y tenemos que hacer un resetearlo esto para que vuelva a funcionar de manera adecuada. Y lo que es el microbioma son los genes de estos microbios y cómo van actuando con nuestros genes propios. Acuérdense que lo que tenga que ver con microbiota tiene que ver con bacterias que viven habitualmente en nosotros, en el intestino, en la boca, en la piel. Inclusive virus, ¿verdad? Una vez que se tiene relaciones sexuales, se tiene contacto con el HPV o tenemos contacto con el herpes y se va a alojarse en el nervio trigémino, por así decirlo, o en la zona genital, en la parte de la zona clitoridiana. Siguiente, por favor. Casi siempre las micosis son causadas por Candida albicans, que pueden encontrarse en la vagina de pacientes asintomáticas. Si agarramos al azar pacientes asintomáticas y le hacemos un frotis y cultivo de secreción vaginal, lo más probable es que encontremos Candida SPP. Candida SPP significa que son saprófitos y son colonizantes o parte de la microbiota habitual de la vagina. También es un comensal de la boca y la región rectal. En ocasiones participan otras especies de Candida, y estos son los subtipos: Tropicalis, Parapsilosis, Glabrata, Dubliniensis, Crucei y Lusitaneae. El Crucei y el Glabrata están más asociados a afecciones que tengan que ver con pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, caquécticos, ese tipo de pacientes graves, ¿sí? La candidiasis es más frecuente en climas cálidos, son afines a la humedad. Después vamos a ver imágenes de lo que son los intertrigos, que son más frecuentes en lugares del cuerpo humano que son húmedos, ¿verdad? Los pliegues, los interglúteos, entre la entrepierna. También en pacientes obesas, obviamente, al haber mayor obesidad, hay mayor posibilidad de que hayan pliegues en el cuerpo humano. También están más propensas a ser diabéticas, que es otro factor agravante para incidir con la candidiasis. Además, la inmunosupresión, la diabetes mellitus, como le dije, el embarazo y el uso creciente de antibióticos de amplio espectro predisponen a mujeres a contraer infecciones.
El uso de antibióticos, si no están indicados, el famoso que tiene gripe la paciente y se toma antibióticos, se automedica, lo que está causando es un trastorno en la microbiota de la vagina. Como no tiene nada bacteriano en la garganta, entonces lo que hace es alterar y elimina bacterias que son beneficiosas y están para el cuidado del pH en la vagina. Una de ellas es el lactobacillus, ¿verdad? Se puede transmitir por vía sexual y muchos estudios han reportado una asociación entre la candidiasis y el sexo orogenital. Esto ya está dejado un poquito más de lado, como verán, ya es bastante viejo, en 1996 ya se reportó esto, pero vamos a hablar por qué se va dejando de lado esto. Siguiente, por favor. La micosis primaria o secundaria, ¿sí?, ocasionada por levaduras endógenas y oportunistas, estas son las cándidas, especialmente, como le dije, cándida albicans, afectando aisladamente mucosas o en forma conjunta otras áreas. Una micosis vaginal recurrente e intensa se exterioriza a través del orificio de la vagina, del introito, deja una vulvovaginitis, una infección a nivel de la vulva, los labios mayores, y llega hasta los pliegues, inclusive inguinocrurales. Se considera como una de las infecciones oportunistas más frecuentes. Los intertrigos predominan más en las mujeres que en los varones. Siguiente, por favor. Candida albicans es un hongo dimorfo y asexual, con gemación y micelios. También se lo denomina Monilia albicans en algunos textos. En la vagina forma pseudomicelios o bien constituye un hongo germinado con micelios. Las imágenes son más o menos para que tengan una idea de cómo se va dividiendo por gemación y cómo tiene ese tubo germinal y la asociación de pequeños blastoconidios hacen las pseudo-hifas y las hifas verdaderas hacen la unión de los tubos germinales con otro tubo germinal. Después vienen los extremos, que son las esporas. Por eso en algunos resultados de frotis cultivo de secreción vaginal van a ver que habla de cándida y esporos micóticos, por ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es tomado este frotis cultivo de secreción vaginal? Se toma desde la profundidad de la vagina con una especie de cotonete. Esto con la paciente en posición ginecológica. Si se está buscando una afección ginecológica, generalmente debe ser tomado en el momento que la paciente consulta, de ser posible. Y evitar que la paciente haga algún tipo de ducha vaginal o tratamiento previo. Siguiente, por favor. Como les mencioné, la vulvovaginitis explica el 20 a 30% de las consultas ginecológicas. Es altísimo. En el caso del varón, tengo que mencionar el varón porque al hablar de mujer de edad reproductiva, estamos hablando de relaciones sexuales también. En el caso del varón, la balanitis o la balanopostitis predomina en adultos y en ancianos. Y en todo ese grupo de pacientes que les mencioné también, inmunodeprimidos, diabéticos, con carenciales de nutrientes. Siguiente, por favor. Y acá un poco desmenuzado todos los factores que pueden favorecer una candidiasis. Los estados fisiológicos, la infancia, el embarazo, la ancianidad. Factores locales, la oclusión, heridas y el factor que tiene que ver con la humedad. Endocrinopatías y enfermedades metabólicas, obviamente más en la diabetes, obesidad y síndrome de Cushing. Enfermedades debilitantes como neoplasia, ancianidad, infecciones, inanición, VIH, SIDA. Medicamentos, anticonceptivos de uso prolongado, antibióticos de uso prolongado también, glucocorticoides que luego desencadenan un síndrome de Cushing, inmunosupresores, obviamente en pacientes que están con tratamiento neoplásico o de VIH, SIDA. Intervenciones quirúrgicas, cateterismo y alimentación parenteral. En este sinfín de situaciones, siempre hay que pensar en que puede haber colonización por cándida. Siguiente, por favor.
Esta es una diapositiva justamente de la charla del doctor de Oliveira, donde vemos que los factores predisponentes están en el centro y tenemos factores inmunológicos arriba, como el trasplante de órganos, cáncer, sida y una susceptibilidad genética que tiene que ver con lo que le mencioné al comienzo. En teoría, le dejo a ustedes también la parte de estudio, ya que están en la liga de investigaciones. Pacientes que nacen por cesárea están más predispuestas genéticamente a tener candidiasis que los pacientes que habían nacido por parto normal. Abajo tenemos los factores no inmunológicos, como la diabetes, las infecciones de neonatos, las infecciones nosocomiales, el embarazo, que habrán visto bastante, ¿sí? Y otros factores como disminución de la actividad, de la función del hígado y también alteraciones alimentarias. Siguiente, por favor. La manifestación clínica clásica presenta una leucorrea blanquecina, espesa y grumosa, como leche cortada. Si se acuerdan de la imagen que vimos para la toma de frotis cultivo de secreción vaginal, siempre tiene esa característica de requesón de leche cortada. La paciente lo menciona de esa manera. Podríamos hacer inclusive tratamiento sintomático o con esos síntomas o con esas manifestaciones antes de hacerle un frotis cultivo de secreción vaginal, ya que realmente es una urgencia para la paciente. Siente mucho ardor, mucha picazón, irritación, dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales, eso. El prurito es intenso, muchas veces se extiende la vulva y el periné, observándose placas que se exteriorizan de color blanquecino, amarillentas o pseudomembranas. Siguiente, por favor. Y para esto hay que ver el tema y el concepto de lo que tenga que ver con descarga vaginal, ¿sí? Les hablé de leucorrea. La paciente cuando va a consultar dice que tiene flujo, pero ese concepto va cambiando un poquito y hoy en día se utiliza en la nomenclatura de descarga vaginal. Podrán ver el gráfico que va variando, ¿sí? Se ve esporos micóticos, humedad, secreción, sangre, todo eso contribuye a una descarga vaginal. Acuérdense que pueden haber flujos o leucorreas que son totalmente fisiológicas durante el embarazo, previo a la ovulación, previo a la menstruación o en situaciones de estrés en la mujer. Todo esto a raíz de que las glándulas de la vagina vierten sus productos en la vagina. También lo hace así lo del cuello del útero, del canal endocervical, inclusive del endometrio. Bueno, siguiente, por favor. Una vez más la imagen de característica del flujo de la leucorrea tipo leche cortada, en el fondo un depósito importante, ya tiene un color que va a lo amarillento, ¿verdad? Hay que pensar siempre que hoy en día no viene solamente una paciente con una candidiasis aislada o una vaginosis aislada, generalmente van en conjunto. Y podrán ver también que muchos de los óvulos o cremas vaginales que sacan las empresas laboratoriales ya vienen combinados con antibióticos, antimicóticos y algún regenerador de la mucosa vaginal. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que hablar del varón. En la balanitis o balanopostitis, la piel del glande está macerada, también con placas blanquecinas. Hay lesiones satélites papulosas o papulopustosas que se rompen y dejan erosiones superficiales, como un collarete que tiene unas escamas blanquecinas. En estos casos puede atribuirse a una infección sexual transmisible. Entonces hacemos tratamientos en pareja. Pero acuérdense que generalmente estas infecciones en el varón se dan en pacientes que están inmunosuprimidos o que están ya en la etapa de la tercera edad, ancianidad. Entonces lo que se hace es el tratamiento del varón por una parte y si por ahí tiene parejas ocasionales se le hace una charla, ¿verdad? Y se le explica. O si es el tratamiento en pareja, una pareja que conviven, entonces se hace el tratamiento en conjunto.
Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco la imagen, ¿verdad? El collarete, las placas blanquecinas, la irritación intensa que puede llegar a tener el glande. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, pueden ser primarias o secundarias a una localización en las mucosas. Un poco redundante lo que estamos diciendo, pero hay que hacer siempre hincapié a eso. Porque la paciente pregunta, si yo tengo cándida dentro de mi vagina, lo de afuera, ¿qué es? ¿Lo de afuera qué es? ¿Es otro tipo de infección? ¿Tengo sarna? Un montón de cosas preguntan. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al tener candidiasis intravaginal, claro que sus manifestaciones también pueden ser externas. Afectan grandes pliegues, como vimos recién, los inguinales, interglúteos, y esa zona es de importancia ginecológica. Siguiente, por favor. Sí, estos son los intertrigos que son causados también por candidiasis. Unas placas sobreelevadas, bien circunscritas, en la zona del pliegue donde hay mayor humedad, en una paciente con un abdomen delantal aparentemente, se puede ver en la parte inferior derecha que suponemos que llega ya a región inguinal inclusive, y podríamos sospechar que tiene también diabetes esta paciente. Siguiente, por favor. Entonces, la sintomatología clásica es la presencia de mucho ardor. Como se higieniza bastante por la irritación que tiene, generalmente tiene sequedad la paciente. Y es un círculo vicioso, ¿verdad? A mayor sequedad trae picazón y la picazón hace que la paciente de repente tenga unos rascados intensos que causan mayor dolor. Disuria porque puede haber una infección urinaria concomitante o una uretritis a ese nivel. Y dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales. De repente, con respecto a los signos, evidentemente el flujo tipo leche cortada es lo primero. Hay un decoloramiento en la parte externa, acuérdense de las membranas blanquecinas. Hay enantemas, exuceraciones, úlceras propiamente dichas, e hinchazones y edemas localizados. Siguiente, por favor. Y ahora lo que tenga que ver con la candidiasis y algunas manifestaciones que puedan hacer simuladoras, ¿verdad? Tener en cuenta que el flujo vaginal puede cambiar durante el ciclo. La paciente puede tener un flujo o una descarga vaginal blanquecina sin que eso implique una candidiasis. Hay un disturbio de la microbiota, generalmente hay un desbalance en la cantidad de lactobacillus. De ahí que es importante la utilización muchas veces de lactobacillus que vienen en cápsulas, que son ofrecidas por muchas empresas, y de tener en cuenta algún tipo de alergia. Este tipo de alergia se ve muy frecuentemente en nuestro país, ¿verdad? Ya que es un país donde tenemos mucho calor, la mayoría de nuestra población toma tereré, mate, y a diferencia del varón, la mujer tiene que sentarse para hacer pipí, para orinar. Y entonces, dependiendo del tipo de baño que están, puede tener, qué sé yo, sustancias que se utilizaron para la limpieza habitual y le causan irritaciones, y esta irritación hace que tenga mayor secreción y tiene ardor y tiene picazón, pero solamente por una vaginitis química. Siguiente, por favor. Ya entrando en la parte de tratamientos, yo más que nada le pongo los nombres. Los nombres de los medicamentos antimicóticos que se pudieran utilizar, ya que hay un sinfín hoy en día en las empresas farmacéuticas, combinaciones de crema, óvulos, inclusive cremas ya con óvulos en la misma caja para utilización externa de la crema, un sinfín de tratamientos. Lo importante que ustedes conozcan es qué son los antimicóticos, que si estaría bien indicado, y sí se podría utilizar en la paciente. De manera tópica, nistatina, amfotericina B. La nistatina se utiliza como primera línea en esas micosis por primera vez, en esas candidiasis por primera vez. Hay óvulos con nistatina, hay cremas con nistatina. La amfotericina B se utiliza más ya en pacientes con mucha resistencia al tratamiento.
inclusive se llega a hacer internaciones con goteo intravaginal de amfotericina B. Tenemos los azoles como clotrimazol, fenticonazol, ketoconazol, butoconazol, el miconazol, que es bastante conocido, econazol y el itraconazol. Son antimicóticos que se utilizan de manera progresiva dependiendo del tratamiento, dependiendo de las características que presenta la paciente y del tiempo de tratamiento que ya se hizo y de la agresividad de las lesiones que tenga. Siguiente, por favor. Y como estábamos hablando al comienzo de que somos parte de la naturaleza y tenemos hongos en la naturaleza y estos hongos forman parte de nuestro microbiota, hay una corriente que utiliza medicación ortomolecular y tratamientos probióticos. Dentro de ese tratamiento tenemos los aceites esenciales. Personalmente indico bastante y tengo buenos resultados. Con el aceite de oliva, con el aceite de orégano y con el aceite de coco extra virgen, la paciente puede higienizarse con esto, ya utilizando los dedos o haciendo un pequeño rollito con una gasa estéril, embeber el aceite y higienizarse de esa manera interna y un poco externa. La idea es mantener humectada esa zona, humectada, pero con estos aceites, no de la humedad líquida que podía promover el crecimiento del hongo, ¿verdad? Se puede utilizar agua de mar, pero me van a decir ustedes si nosotros no tenemos salida al mar, ¿verdad? Pero se puede hacer agua del mar con agua mineral y se compra la sal de mar en cualquier supermercado que tiene una coloración rosada intensa. Té de manzanilla para la higiene es calmante, cicatrizante, antiséptico y regenerador. En esa primera consulta donde la paciente está desesperada por el ardor que presenta, entonces una higiene con té de manzanilla sería fundamental. Evitar en esa zona los jabones. Todo lo que haga espuma y sea jabonoso tiene una calidad de alcalino, ¿verdad? Es básico. Y todo lo que cambia el pH contribuye al empeoramiento de la situación que le trae la paciente a la consulta. Siguiente, por favor. Las ventajas de este tratamiento tópico generalmente es que hay una buena adhesión de la paciente, porque la mayoría de los antimicóticos en vía oral se utiliza en una sola toma o en dos tomas. Entonces es fácil el tratamiento, no hay efectos sistémicos, no hace falta hacer estudios laboratoriales de patograma, por ejemplo, o al menos los efectos sistémicos son mínimos. La acción de sentir ese bienestar inherente es rápido, ¿verdad? Las acciones conjuntas se utilizan en combinación. Se pueden utilizar las cremas con los óvulos, como le dije, o el tratamiento probiótico con la utilidad también de estos antimicóticos. Siguiente, por favor. El tratamiento oral, tenemos nuevamente los azólidos, el fluconazol, el ketoconazol, itraconazol, nistatina vía oral y la utilización de probióticos. Todos los probióticos que ustedes vean en cualquier farmacia puede ser utilizado. Ya que usamos probióticos, por ejemplo, para estados alérgicos, utilizamos probióticos, por ejemplo, en cuadros diarreicos. La idea siempre es intentar normalizar o regular la microbiota. La microbiota es lo que nos dará el éxito en el tratamiento y poder extender por mayor cantidad de tiempo el bienestar de la paciente sin tener recurrencia a las consultas. No seamos como, siempre le digo yo a mis pacientes, no seamos como los mecánicos, y perdón si alguien tiene a un pariente mecánico, ¿verdad? Pero que le llevas el vehículo, te deja ok el vehículo, pero siempre deja tipo algo flojito ahí para que vayamos nuevamente junto a ellos. La idea central es lograr el mejoramiento de la paciente y así no verla próximamente en el consultorio. Siguiente, por favor. Bueno, ya estamos terminando la charla. En resumen, entonces, tener en cuenta que las consultas por candidiasis son altísimas. 2 a 3, inclusive 4 de cada 10 pacientes tendrá una consulta por flujos vaginales y la mayoría, en un alto porcentaje, será por candidiasis.
Hay que cuidar lo que tenga que ver con la microbiota, pacientes que tienen constipación, que no se van bien de cuerpo, pacientes que no tienen horas de sueño suficientes, que no se alimentan variadamente, mujeres que fuman tienen una mayor cantidad de posibilidad en porcentaje de tener afecciones vaginales por candidiasis, las pacientes que son obesas, las pacientes que tienen diabetes, tener mucho cuidado en las embarazadas durante de primer y segundo trimestre, evitar los azólidos que tengan que ver con itraconazol, ketoconazol, como habíamos visto, y tener en cuenta los signos y los síntomas que presenta una vaginitis por cándida. Bueno, este es justamente en el congreso, en el curso realmente, allá en Portugal, una foto con la doctora Soilán, que es la presidenta de la Sociedad Paraguaya del Tracto Genital Inferior, y la otra chica es mi señora. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Choca los cinco para todos. Y una vez más agradecer la invitación. Me encanta que sigan con esta temática de las charlas, de fomentar la investigación. Eso enaltece lo que es la universidad. Una universidad que aprecio bastante porque fui instructor de obstetricia para la UNIDA. Y bueno, para la próxima vez, si es que hay otra invitación, así que bienvenido sea también. Y podemos terminar esta noche viendo el partido de Paraguay, pedir una pizza al fungi y tomar cerveza, que para la fermentación se utiliza levadura. Como verán, los hongos siempre están ahí presentes. Así que muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor. Tengo dos preguntitas para finalizar. Sí. Dice, en el caso de una paciente que toma anticonceptivo oral de forma continua, ¿cómo se podría evitar la candidiasis? Justamente en esta charla que les mostré del martes, habló la profesora, la doctora invitada, que es argentina, y podrán ver que la mayoría de los medicamentos que se utilizan para la candidiasis no tienen estrógenos. Y hay algunos que dicen, le ponemos estrógeno para mejorar el trofismo. Pero se vio que el estrógeno a nivel local es como que enciende de manera más acelerada la infección por candidiasis hasta que lo dejemos nuevamente bien la microbiota vaginal. Lo que se tiene que hacer con los anticonceptivos en este caso es siempre comentarle al médico tratante que tiene una candidiasis recurrente y entonces utilizar anticonceptivos que tengan la menor carga estrogénica. Esa sería la manera correcta de medicar a esa paciente. Tiene que formar parte de la grilla en la clínica, en hacer la ficha clínica, preguntar si es que es afín o susceptible a tener candidiasis de repetición. Entonces yo no le puedo indicar a una paciente de esa característica anticonceptivo que tengan grandes cargas de estrógeno. Excelente, doctor. Una última pregunta para terminar. Si una paciente tuvo un aborto espontáneo al tiempo, ¿tiene la posibilidad de producir una infección por candidiasis? Un aborto espontáneo en una paciente joven no revertiría realmente lo que habíamos visto, que esté su inmunidad bastante deprimida, ¿verdad? Siempre está latente algún tipo de infección, pero así como tal, aborto espontáneo en una paciente no predispondría realmente la colonización por candidiasis. Eso sí, ¿verdad? Generalmente con mis pacientes, por ejemplo, yo utilizo la dosificación es de 2 gramos en el post-evento y ya está, 2 gramos de una cefalosporina, por así decirlo. Entonces lo que hago con eso es disminuir la cantidad de tiempo que yo les pongo a antibióticos a la paciente, porque yo sé que le voy a cambiar su microbiota. Y también eso hace que la paciente tenga más cólicos, mayores molestias, diarrea. Entonces, si la paciente fue sometida a un tipo de curetaje o AMEU después de un aborto, lo ideal sería no haber utilizado por mucho tiempo un antibiótico, a no ser que se sospeche de un aborto infectado. No sé si me expliqué.
Sí, excelente, doctor. Una última, interesante. Sí. Dice, el uso de los aceites para la higiene es de un descubrimiento reciente, si puede dar más detalles, dice. No, para nada. Es más, la medicina en sí que gira con el entorno, con la medicina integrativa, utiliza aceites esenciales para muchísimas áreas. Aceites esenciales se utilizan, por ejemplo, en pacientes que son asmáticos, en forma de aceite de menta, aceite de eucalipto. No, es un descubrimiento reciente. Y utilizamos esos aceites, por ejemplo, también en ¿cómo sería? En tratamientos paliativos para pacientes con menopausia y con el trofismo vaginal disminuido. Entonces, no, es un descubrimiento reciente realmente, se utiliza muchísimo. Solamente que abrir un poquito más la mente y saber que se puede combinar con el tratamiento médico que nosotros hacemos, van a empezar a ver que hay nuevas aperturas a ese tipo de tratamiento. Excelente ponencia, doctor. De parte de la Liga de Infectología y la Socemonía, le agradecemos muchísimo por su tiempo y esperamos volver a contar con usted en otra ponencia más. A ustedes por la invitación, y realmente me complace el hecho de que hayan pensado en mí, y con gusto para otras ponencias, sin problema, a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Para los chicos, el link de asistencia será enviado en los grupos de WhatsApp y tienen 30 minutos para completar. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Que pasen bien.